Hace días atrás les presentamos a Carmelina Ortiz, representante de Napo para el Mundial del Hornado, quien participó en la semifinal de este certamen gastronómico en la ciudad de Machachi, logrando avanzar hasta la gran final, donde representantes de diferentes provincias del país competirán por demostrar que su platillo es el más rico del Ecuador. Nosotros llegamos 4 en punto de la mañana, desde ahí pusieron mis hijas a trabajar. Picar cebolla, picar lechuga, muchas cosas que teníamos que hacer que nos faltaban, tuvimos que ir a esa hora. Porque si no íbamos a esa hora nos atrasábamos de acomodar el stand que nos dieron. Para lograr pasar a la final, Carmelina viajó en horas de la madrugada del pasado domingo 21 de agosto en compañía de sus hijos y otros familiares, para las 8 de la mañana estar listos de su stand ofertando sus platos. Compitió contra un representante de Pichincha y otro de Orellana. Ella nos cuenta que cuando anunciaron su nombre como finalista, sintió que todo su esfuerzo y dedicación valió la pena. El gobierno provincial de Napo está aportando en esta competencia del Campeonato Mundial del Hornado, apoyando en temas logísticos de acompañamiento a nuestra representante, la representante de la Picantería Ortiz, la señora Ortiz. En este caso, nosotros para la semifinal hemos ido acompañando, les hemos facilitado movilización, 3 vehículos se fueron, un camión para facilitar el transporte de los materiales de cocina y todo lo demás. Nosotros estamos en el fiel compromiso de seguir aportando, de seguir mejorando para que nuestra representante haga un buen papel, desempeñe una buena presentación y así poder quedar en un puesto que signifique mucho para la señora. Yo voy a ganar es por mejor hornado. ¿Usted cree que su sabor es inigualable? Mi sabor es inigualable. Porque lo que me calificaron era por mejor hornado, no tanto por la donación del plato, o yo qué sé, no, pero bueno, yo no sé, porque el jurado me dijo que era por el mejor hornado. Una vez anunciado su nombre como finalista, la gente se llenó en su stand para comprar los platos de hornado y degustar su sazón, logrando vender todo lo que llevó. Este paso le motiva a continuar perfeccionando su receta para presentarse en la final que se realizará en la ciudad de Otavalo este 25 de septiembre. Carmelina Ortiz espera convertirse en la ganadora y ostentar a su hornado como el mejor del Ecuador. Mucha suerte, doña Carmelina. Ali TV, la televisión pública de Napo.